Hola, te quiero contar algo. Mi nombre es Erika Salazar. Cuando yo tenía 8 años vivía en la Ciudad de México. Nos tuvimos que mudar a la ciudad de Guadalajara. Empezamos a ir a unos estudios bíblicos y el pastor allí ese día nos contó acerca de nuestra condición espiritual. Nos dijo que todos éramos pecadores. Nos dijo que ese pecado que teníamos nos separaba de Dios. Y yo pensé, ¿cómo es que me separa de Dios siendo una niña? Porque dice que todos pecamos. El pecado era mentira, tener malos pensamientos, tener envidia, pelear con mis hermanas. Todo eso era pecado. La Biblia dice muy claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso era una mala noticia, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por mis pecados. Eso era una buena noticia. Tengo pecado, mas Cristo murió por mí. Era la única solución a ese pecado. Él fue quien murió y resucitó por mí. También dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo entendí que era pecadora, que tenía que ir a Cristo. También entendí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, era pecadora. Ese pecado me separaba de Dios, mas en Cristo tengo una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron. Esa niña pecadora hoy tenía la confianza en Cristo, que Él murió por mí. Una vez entregando mi vida a Jesús, paso a ser una nueva criatura. Dice su palabra también, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tengo la esperanza de, habiendo pedido perdón por mis pecados, hoy puedo morir y estar en su presencia. Hoy quiero invitarte que como aquella niña entendió que era pecadora, pero puso su fe en el Señor Jesucristo, tú también puedas hacerlo y tengas la esperanza en que entregando tu vida a Cristo vas a tener vida eterna con Él. Gracias por escuchar este tiempo en estas palabras. Que el Señor les bendiga.